El fiscal José Domingo Pérez acaba de pedir que se revoque la prisión, que se cambie la comparecencia con restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva para Keiko Fujimori. Lo acaba de pedir José Domingo Pérez. A ver, eso ya. Eso no es orquestado. ¿Y qué pasó ayer? Ayer de pronto le levantan también la denuncia a Cerro, sino que gracias a Dios el Poder Judicial a las 2 horas está investigando a la jueza, de Huancavelica. A quien resolvió este tema, sí. ¿Esto qué es? Ya, pero. Claro, ahora no creo. Mira, ayer ha estado circulando un audio. No se ha acreditado aún la veracidad del audio, pero es un audio en la que se supone un empresario habla de una chanchita y de que han estado juntando dinero por lo bajo, digamos, para meter en la campaña de Keiko. Insisto, no se ha acreditado esto. No sé si ha llegado a la fiscalía, porque yo traté de indagar sobre la veracidad del material y lo que me han dicho es que recién hoy iba a ser puesto a manos de la fiscalía, que a la fiscalía no había llegado el día de ayer. Pero en fin. Mira, Nicolás, tú eres una persona con muchísima trayectoria en periodismo, ¿no es cierto? Yo soy una persona con mucha trayectoria en política. Dime, tú y yo, ¿alguna vez hemos visto esto? ¿Esto es común en una elección? ¿Lo hemos visto? Yo no. Yo al menos no. Y lo único, te vuelvo a repetir, Nicolás, hoy podemos estar discutiendo y mañana en 6-7 meses podemos estar llorando, en el sentido de que el modelo económico que está presentando Pedro Castillo a nuestro país nos va a destruir. Hoy estamos tú y yo conversando, estamos discutiendo, y es algo normal, porque yo creo que para eso están los medios de comunicación, para eso estamos nosotros, para poder conversar y dialogar. Pero si hoy día me dices tú que el fiscal Domingo Pérez está sacando una orden de prisión para Keiko Fujimori, yo te pregunto, ¿en qué país estamos? ¿Qué cosa es lo que está pasando con nosotros? Entonces, Nicolás, nosotros como tú, yo como política y tú como comunicador, hay que pedirle al pueblo peruano paz, tranquilidad, pero también pedirle a los poderes del Estado que sean justos con nosotros. Sea cual sea el resultado, si el señor Castillo va a ser proclamado presidente, y espero que mucho tiempo, porque no se puede proclamar, lo aceptaremos. Si la señora Keiko Fujimori es proclamada presidenta, lo aceptaremos. Y te lo digo personalmente, vamos a ser muy fiscalizadores, muy, digamos, revisores de todas las acciones de Keiko Fujimori. Porque para ninguno ha sido el voto a Keiko, ha sido el voto al modelo económico que el país hoy necesita. Entonces, Nicolás, convoquemos a la paz, convoquemos a la solvencia, digamos, ética que puedan tener nuestras autoridades para salir de ese problema. Y a la serenidad, ¿no?